Ahora no puedo hacer nada por él. El primer día en Siberia y pasa. Dos años en Afganistán, otro en Indonesia y nada. Pero salimos un día aquí, al hielo, y ¡pam! Mató a alguien. Vi cómo se le ponían los ojos vidriosos al hombre mientras me pedía algo. No era en ruso, no tengo ni idea. Esperé con él mientras le observaba. En un momento estaba aquí y el siguiente, nada. Solo carne. Vomité en la nieve. Se mezcló con la sangre del hombre, pero ahora no es más que carne, solo carne, y yo estoy vivo. Constantin sigue diciéndonos que estamos aquí por una razón especial. Nos dice que estamos haciendo el trabajo de Dios. Empiezo a verlo claro. Contra tres hombres armados con un hacha. No sé cómo han logrado hacerse con uno vivo. ¿Quién narices es esta gente? El reconocimiento inicial indicaba que había una vieja aldea en estas montañas, pero esperaban encontrar granjeros. Pensaban que se rendirían sin pegar un solo tiro. Granjeros. Ya. Son guerrilleros entrenados. Debieron de echar a los soviéticos de aquí. Puede ser una buena señal. Si protegen algo oculto en la montaña, significa que estamos en el lugar correcto. ¿Tú sabes lo que estamos buscando? No, es información restringida, pero tiene que ser importante. Normalmente las operaciones no son tan grandes. Llevo menos de un año de campaña. No he visto nada parecido. No ha habido una operación tan grande desde la isla. Pero ese fue un trabajo de limpieza. Esto es algo más gordo. ¿Quieres un consejo? Mantén la cabeza gacha, no preguntes demasiado. Espera, voy a mirar. Recibido. Algo pasa. Están llegando más. Encontremos a alguien que apague.
tienen munición. No podemos permitirnos perderla. Hace unos cuantos minutos que no oigo disparos. Creo que están cerca. No lo des por hecho. Mantente alerta hasta que restablezcamos las comunicaciones con la prisión. Estamos solos. Es el helicóptero de Constantin. ¿Qué estará haciendo aquí abajo? A mí no me preocupes. Se llevaron a uno de los nativos vivo para interrogar. Pero nos ha costado tres hombres. Imagino que el mando quiere ver qué descubre. Constantin espera más de nosotros. Alguien va a aparecer ese error. Da prioridad a la munición y sepárala de las raciones. Creo que nos va a interesar este arma. Sí, señor. Que he aceptado algunos trabajos de una legalidad cuestionable y que eso no te hace feliz. Pero no podía dejar pasar este contrato. He estado intentando conseguir trabajo con la Trinidad durante años. Son discretos, los sueldos son desorbitados y siempre dan oportunidades. Y ahora que estoy aquí, ya me quiero largar. Estamos en una instalación soviética abandonada en medio de ninguna parte. A nosotros los contratistas de baja categoría no nos cuentan nada, pero creo que puedo estar ayudando a gente muy peligrosa a conseguir un arma nuclear o algo igualmente terrible. Y de verdad creo que estoy siendo optimista. Respóndeme si recibes esto. He creado un canal seguro en la red. Uno se esperaría que, para una operación como esta, la seguridad fuese mejor. Pero me imagino que por eso me contrataron.
ya no hay tiempo. ¡Dispárale! ¡O habla o se desangra! ¡Temo la muerte! ¡Métele una bala a este salvaje! ¡Ya! ¡Vaya forma de ti! Vas a morir aquí, ¿me oyes? A menos que me digas lo que quiero saber. Y no solo tú, toda tu familia, todos, van a morir lentamente mientras nosotros miramos. Tienes una puta salida y la tienes ahora. Cuéntanoslo todo. ¿Dónde está el resto de tu gente? Os habéis cargado un par de tanques de combustible, pero eso apenas es un movimiento. ¿Crees que podéis resistir mucho más? Es inútil. Así que responde. Os juro que te cubro esa herida con sal. ¿Cuál es vuestro próximo objetivo? ¿Nos estáis escuchando? No tenemos tiempo para esto. Tengo que informar al centro de mando. Sigue tú con él, a ver si lo convences. Cuanto más te resistas, más caro se lo... ¡Enemigo! ¡Necesito fuego de cobertura! ¡Se está recargando! ¡Me disparas! Agios Deos, Agios Profetes, Agios Satanatos. Lo tienen prisionero. Tienes que... Oh, no. No, no, no. Puedo detener la cura. Si esto falla, tendremos que sellar la tubería hasta que podamos conseguir una válvula de acceso. No sé si podremos encontrar respuestas aquí. Te dejé al mando. Sí, señor. No esperábamos tanta resistencia. Tú eras mis ojos. Ver era tu misión. Tienes que saber lo que nos jugamos en esta operación. Sí, pero... No. No. Tú no. Nada. No. ¿Qué haría alguien como tú? Tranquilo. Tranquilo. No te vas al sufrimiento. La meta está muy cerca, pero debemos estar atentos. Si tenemos éxito, nos espera un mundo nuevo. Uno a nuestra medida. Constantin, se te requiere en la prisión inmediatamente. Tenemos un rehén que puede que sepa. Permaneced fieles y participaréis de la gloria de la Fuente Divina. ¡Por favor! ¿Qué hacemos con él? ¡No! Que nadie lo toque. Parece que tenemos otra fuga de combustible. ¿Qué coño ha pasado? Esto tiene 50 años. Venga, cerradla. No podemos permitirnos más pérdidas tras ese ataque. Vale, controlado. Sostén esa pieza. Solo necesito hacer más palanca. Mierda. Se ha desmontado el acoplamiento. ¿Me echas una mano? Sí, claro. Espera, voy a mirar. Ven, cuidado.
¡Frank! ¡Estás un aliado abatido! Constantine está aquí. El hombre que intentó matarme en Siria. Es violento, peligroso y lo que es peor, parece totalmente entregado a sus erróneas creencias. Parece que tengo por costumbre enemistarme con fanáticos religiosos. Imagino que es cosa del territorio. ¿Quién más podría estar buscando el secreto de la inmortalidad? Sus hombres mencionaron por radio a un prisionero con información. ¿Será alguno de los nativos que me he encontrado? Y si es así, ¿qué sabe? A la Trinidad no le va a temblar el pulso con sus métodos. Tal vez pueda encontrarlo, averiguar lo que sabe. Puede ser útil ganarme la confianza de los lugareños.